especial para él. Y cada uno de nosotros, para él, yo los veía cuando llegaban. Y los abrazazos que le daban a todo el mundo, que era indiscutible, que eran personas muy emotivas y que nos querían mucho a todos los de Villa Dolores, amaban Villa Dolores. Tal es así que casi que se viene a vivir acá. Y bueno, es un poco triste todo esto para mí, pero merecía la pena la historia de ser contada, porque esa es la verdadera esencia de la amistad. No importa quién sea ni cómo sea, lo importante es que sea un amigo de todos. Y si me permiten, voy a leer hoy por una razón. Voy a leer un poema de Horacio que no se ha leído acá y que a mí me pareció bellísimo. Por eso lo traje. Se llama De mis manos. No le creas a mis manos. Dicen que sueltan palomas desde la cornisa y apenas si dibujan arrebatos de alas de asomantes. Te prometen espasmos de tibieza jugando en la compa de tu blusa, y apenas si dibujan arabescos en el aire empañado de la célula. No le creas a mis manos. Cuando busca la intimidad de tu cintura, cuando recorren los pliegues de tu piel, cuando cortan la flor en los jardines. En realidad son dos muñones de ráfaga, dos caparazones sin sonidos, anclados al fondo del océano. No le creas a mis manos cuando en tu nuca enredan la nostalgia. Míralas a contraluz, desde la palma al dorso, y hallarás laberintos en sus líneas, en enmarañadas venas por donde surja una vieja sangre marcada por el fuego de otros días. Si acaso en la concavidad cansada de tu pulso hiciera un alto tu ternura, déjalas descubrir el sitio para que alguna chispa baje por la espalda. Hazles un hueco pequeño en tu soplido para que vuelvan a empuñar la fragua. A mí me pareció un poema tan hermoso que no pude sustraerme al deseo de leerlo. Pero hoy tenemos a alguien más que recordar y que tiene que ver mucho con Horacio, por esa amistad, digamos, maravillosa.